Abogados y madre de la niña Carla Maciel denuncian que el expediente del caso ha sido extraviado en la Suprema Corte de Justicia para que alegadamente Liliana Santana no sea enjuiciada como presunta responsable de la muerte de la menor. Plutarco Jaques aseguró que el caso tiene 9 meses en la Suprema a espera de que sea enviado al tercer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo, tras la Cámara Penal de la Corte de Apelación del municipio Santo Domingo Este haber ordenado a apertura a juicio contra Liliana Santana, hija del dueño de la clínica integral. Yolandita Cabrera no sabe dónde está su expediente al día de hoy. No tenemos información qué ha pasado con su caso y por eso nosotros estamos denunciando públicamente no solo que se ha violado el Código Procesal Penal, esta Suprema Corte de Justicia, sino que el expediente parece ser que se lo robaron porque está desaparecido y ahora no sabemos ¿cuál es el estatus jurídico de este caso? Es un infierno muy grande que yo he vivido. Demasiado grande este infierno. Y por culpa de ello. Liliana Santana está acusada de asociación de malhechores y asesinato de la menor tras uno de los imputados del caso, Darwin Trinidad, haber revelado que ella fue la persona que le entregó con vida a la niña. Se recuerda que la osamenta de Carla Maciel fue encontrada en una finca de Pedro Brand luego de un año de desaparecida.